amigos de YouTube, volvemos con un nuevo video y una nueva entrevista. Esta vez vamos al mundo del italodisco. Vamos a estar hablando con Román Weiss, un gran ícono de la música del italodisco de los años 80. Así que, si sos amante del italodisco, de la música de los 80, esta entrevista no te la podés perder. Antes de continuar, quiero agradecerle a Romano Weiss por la posibilidad de poder realizar esta entrevista para el canal de YouTube. La verdad que estamos muy contentos, estoy muy contento de poder contar con todos estos artistas para poder llevarles a ustedes todo un poco, no solamente de cuestiones personales y de la carrera, sino también opiniones en base a comparaciones, como estuve mencionando en videos anteriores, con respecto al tema del desarrollo o la evolución, entre comillas, de la música desde los 70s, 80s hasta lo que conocemos hoy actual. Así que es fantástico, genial poder contar con toda esta información que nos van brindando los artistas que más nos gustan de los géneros como italodisco, eurodisco, high energy y demás. Así que súper poder contar con él y con todos, y genial que a ustedes también les gusten los videos y podamos seguir avanzando con esto. Romano Weiss, que es un artista que surge a principios de los 80s, lo conocemos por ahí mundialmente, acá en Argentina, por su maxi Daniel My Number, que fue furor en lo que fue las discotecas y en el ambiente del italo disco. Hay otras producciones en donde podemos encontrar su participación, como la canción en la que estamos escuchando de fondo de este video y al inicio, que mostré ahí en vinilo. Es un compositor, productor, arreglista de sonido fantástico, uno de los mejores que se supo manejar con el sintetizador. Así que vale mucho la pena poder escucharlo hoy en día, escuchar un poquito sus palabras y demás con respecto a su carrera y opiniones que le estuvimos preguntando sobre la música y demás. Así que prosigamos con la entrevista y espero que les guste. Antes de continuar, te recuerdo que hay subtítulos. Activalos. Subtítulos en español. Están por acá arriba en una doble C, unos tres puntitos. Pero activalos, así no te perdés nada de la entrevista. Sigamos con el video. En primer lugar, le consultamos a Romano Weiss que nos contara un poquito más de dónde nació, cómo fue su vida en la adolescencia y demás. Y esto fue lo que nos comentó. Hi guys, I'm Romano Weiss. I'm a musician, composer, producer and singer for the Italo Disco in the 80s. I was born in Trieste, which is a town in the north of Italy. And I had my first guitar when I was 7 years old. So it's a long time that I'm into the music. También luego le consultamos que nos comentara un breve desarrollo de cómo inició profesionalmente en el mundo de la música. Y estas fueron sus palabras. In 1983, I started to write songs and produce songs for the Italo Disco. And I composed for Tracy Spencer, Silver Pozzoli, Betty Miranda, and some others. I wrote quite a lot of songs, and in 1985, I started my career as a solo singer, and I sang Dial My Number. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos que vamos a estar subiendo a futuro. Tiene que estar el botoncito abajo de este video. Suscríbete, no te olvides. Siguiendo con esto de adentrarse en el mundo del italodisco, le consultamos, como solemos hacer, cuál es la canción preferida para él, su opinión, con respecto a todas las producidas y trabajadas. Y escuchen qué es lo que nos respondió. Then my number is
my preferred song because it gives me popularity all over the world. Luego le consultamos una de las preguntas típicas del canal y le consultamos si pudiese volver el tiempo atrás, si cambiaría algo o no. Y escuchen qué es lo que nos dijo. If I could go back in time, I think I wouldn't change anything I've done because I have no regrets. Everything worked very, very fine. También queríamos saber sobre las influencias musicales que nutrieron a Romano Weiss y esto fue lo que nos estuvo comentando. My influence, my musical influence was all the music of the 60s and 70s. That means the Beatles, the Rolling Stones, Bob Dylan, and a bit later, Earth, Wind and Fire, Tower of Power. All big groups that was making records at that time. Una de las preguntas clásicas también del canal es que nos dé su opinión con respecto a la música actual, si le gusta, si cree que mejoró o no, y cuáles son los artistas, en caso de que haya alguno, que por ahí más le simpatizan estos tiempos. No, I think today music has changed because in the 80s we had more melody. Now there are a lot of words, a lot of rap, a lot of trap, you know, and maybe it's good for the young people, but a bit older people likes to hear melodies and riffs and things very melodic. The singers of today, there are some singers very nice. That means I like Ed Sheeran, Beyoncé, Lady Gaga, and a lot more. But you have to think that 35 years has gone by, and the music has changed, the world has changed, everything has changed. Y por último, para concluir, nos envió un breve saludo a todos los fans del Italo Disco en Argentina y en Latinoamérica, así que escuchémoslo, que es muy bueno. And now I want to say hello to you. I wish you a good life. I give you a big hug and I say it in your language. Un grande abrazo a todos los amigos de Argentina y toda América Latina. Okay? Chao. Espero que les haya gustado el video. Quiero agradecer nuevamente a Romano Weiss por este tiempo brindado para realizar la entrevista. Déjame en comentarios, como siempre, qué canciones te gustan de Romano Weiss, qué te pareció la entrevista y todo lo que quieras compartir conmigo y con la audiencia que mira frecuentemente estos videos. Le mando un saludo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. When you come dancing through the dark.